Well, hello everyone. Welcome. How are you? Good evening, teacher. Hello, teacher. Hi, hi. Welcome, Good evening. welcome. Good evening, good evening. Welcome, welcome. Let's see. Good evening. Good evening, welcome. We're about to begin here shortly. About 1 minute. Okay. Do, 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 do. Do, 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 do. Just give me a minute. Okay. Okay. All right, class, we are about to begin. All right. We're about to begin. I hope you're having a great Thursday. Remember that today is the last day of class, right? And all right, I see you're connecting here. Para algunos era importante no fallar hoy, porque algunos no habían llegado al 80% de asistencia, right? Estoy viendo aquí dos que gracias por conectarse, right? Esto les ayudará a llegar al 80%. Very good, excellent, de asistencia. All right, very good, perfect. Quiero ver uno, dos. Roxana, Reinaldo, okay. Están aquí, yes. Está Rodrigo aquí, ya sí es. Okay, yes, I see you. Roxana, yes, she's here. All right. Okay, Ricardo's here. All right, great. Ovidio, si está aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? Pablo. Pablo está aquí. Sí, ya sí es. Reinaldo, sí, ya está aquí. ¿Quién más? Así eran los únicos. Ok, perfecto. All right, class. Let me see. Welcome. Today is Thursday. Today is the last day of class, right? I'm glad you are here connected. And we will finalize today. We will do basically speaking activities and a little review, maybe con el reloj, right? I think a algunos todavía les hace falta un poquito más de práctica con el reloj, right? So I have that activity for you also. I have an activity where we do speaking, right? Where you do speaking also. Y esa actividad entre ustedes, right? And I'm going to enter the breakout rooms and listen to your speaking skills. Remember,
that this was beginner one. Esto era principiante uno, right? And yes, tuve que usar español, right? La mayoría de los tiempos también, para guiarlos un poco, pero recuerde que no siempre va a ser así. Por ejemplo, si if you meet me, si en el futuro nos vemos en otra clase, quizás allá como intermediate, sería como 80-20, lo más, right? 80 English, 20% Spanish. So it goes like that, all right? As we go to principiante dos, it's going to be less Spanish, more English, and then so forth, hasta que llegue un nivel que will be nothing but English. I will only speak English. O sea, no, yo, somos bastantes. A lot of facilitators, right? And remember that. Recuerden eso, all right? Remember that this was a base. Esto forma lo que es la base principal, como el verb to be, the numbers, the object pronoun, he, she, it, me, mine, los possessives, present continuous, todo eso lo vimos, the time, in question forms, WH words, todo eso, ¿recuerda? Who, where, why, all those words you are going to need, lo van a necesitar para el siguiente módulo, all right? So, aquellos que tuvieron cuadernito y anotaron, les va a ser muy útil para el siguiente módulo, right? Les toque con quien les toque, whichever teacher you get, all right? Right? Because a mí me varían, right? It'd be principiante 1 month, it'd be advanced otro, intermediate 1, 2, right? So we variate, and it's a lot of us teaching. So I hope you use, espero que utilicen lo que aprendieron aquí este mes para el siguiente módulo, right? No tienen su cuadernito, whatever, sus notas, and keep in mind that you will need them, right? Because everything repeats. Todo se repite, pero un poquito más expandido. Right, a little bit more expanditory. All right, let's begin. I'm going to take the attendance, the first attendance. Diana? Diana? Eunice? Okay. I thought I saw you here. Pensé que la miré aquí. Yeah, there you are, right there. All right. José Manuel. Okay, thank you. Linda. Present. Okay, thank you. Ovidio. Present, teacher. Okay, thank you. Pablo. Present, teacher. Okay, thank you. Patricia. Patricia, sorry. Okay, I see you. Thank you. I see your hand. No problem. Reina Esperanza. Okay, thank you. Y Reinaldo. Present, teacher. Okay, thank you. René. Present. All right, thank you. Yami. Present. All right, great. Ricardo. Ricardo. Present. Okay, thank you. Rina de Los Ángeles. Present. Okay, thank you. All right. Rodrigo. Present. Okay, thank you. Rosa Melanie, ya vi su mensaje aquí. All right, let me see. Okay, I see you. Melanie present. All right. Samuel Antonio. Let me see. Samuel Antonio. Okay, not here. Samuel Eduardo. Present. Samuel. Okay, thank you. Okay, let me see. Sandra Cecilia. Present. Okay, thank you. Sandra Janet. Present. Okay, thank you. Sandra Noemí. Present. Okay, thank you. Sara María. Present. Okay, thank you. Sidna. Present. All right, thank you. Sonia. Present. Thank you. Tania. Present.
Okay, thank you. Ulises. Ulises. See, nope, I don't see you. Okay, Vanessa Elizabeth. Present. Okay, thank you. Victor Samuel. Present, the teacher. All right, thank you. Roxana. Present, teacher. Okay, thank you. Jessica. Present. Okay, thank you. Let me see. And Jocelyn. Yeah. Okay, thank you. All right, let me see. Okay, one, two. One, two. All right, great. Okay, class, let me share your screen right here. Let me see. Okay, can you read, please? Sandra Noemi, can you read, please, the topic? Okay. Hello? Sí. Raving. Review. Review. Speaking. Activities. What day is it? Tuesday. February 17, 2022. Okay. Facilitator. 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 Ahí no sé. Mister. Mister Henry. Beginner. Beginner one class. Number. Sixteen. Very good. Excellent. Good job, Sandra. Excellent. Good job. Thank you for participating. Okay, class. Now, if I ask you, si yo les pregunto ahorita, if I ask you, Reinaldo, what day is tomorrow? Friday. Mm-hmm. It's Friday. Mm-hmm. Complete, please. Today is Friday. No, hoy es, no es viernes. No, 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 perdón. Tomorrow is Friday. Ajá. ¿Y qué más? No sé. Okay, so ¿alguien le quiere ayudar a Reinaldo? Somebody can help Reinaldo? Diana? Friday, February. Toda la fecha. Yes. 2022. All right. Okay, Reinaldo, go ahead. Tomorrow is Friday, February 18, 2022. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Okay. Jocelyn. I know this is Jocelyn. Let me see. What is the date for complete? The day after Friday. El día siguiente del viernes. What would that be? Okay, can you turn on your microphone? Sin ver el teléfono. Okay, go ahead. Come on. Really. Try. Turn on your microphone. No le escuchamos. Jocelyn, encienda su micrófono. Turn on your microphone. All right. Yeah, all right. Bye. Sería Friday 7. No, no, the day after. El día después del viernes. What would it be? No sé cómo decir pasado. No, demás dígame el día, sí. Ah, vaya. La fecha. Friday
No. Sábado. Es sábado, no. Sí, el día después de viernes es sábado. Sí, entonces sería sábado. Yes. Saturday. Saturday. Ah, vaya, vaya. El 17. Saturday, 7 February 2022. Mm. El 19. All right. Ah, se lo digo otra vez entonces. Saturday, okay. 19 February 2022. Entonces, ¿puede ver mi pantalla? Sí. ¿Ponemos el número antes del mes? Sí, es que no la está. Vaya. Saturday, February 19, 2022. Eso, very good, excellent, very good. Let me see. Sandra Janet. Después de Jocelyn, ¿qué fecha sería? Sunday, mm-hmm. February 20. No, no es 20 nomás, es número ordinal. 20. Very good. Excellent. Good job. Good job. Very good. Now, Roxana, what was yesterday's date? La fecha de ayer, what was it? Ayer fue, creo que día fue, ahora es jueves, ¿va? Pues ayer fue miércoles. Wednesday, uh-huh. February. Sobre 17, pues sería 2022. Okay, ahora completo sin tanta pausa. Go ahead, Roxana. Okay. Wednesday, February 16, 2022. Very good. Very good. Excellent. Okay. Now, let me see. Let's look at this real quick. Look at this picture. Can you read the instructions, please, Rina? No help. Joy find his thing. Things. Things. Very good. Ask and answer question. Questions, Liza. Questions. Yes. Very good. Excellent. Good job. Good job. Now, you're going to look at these questions. Bye. Haga la primera. Rina, continue. Where is this briefcase? Briefcase. All right. So, what is a briefcase? Creo que es el saco. Mm-hmm. Maletín. All right. Okay. What do you think? Dice aquí donde está, miren. Maletín. All right. Where is it? Where is it? ¿Dónde está? Where is it? On the table. Okay. Okay. On the table. So we have it here. Let me see. Briefcase es como el attaché. What happened? Es el attaché, el briefcase. This right here. ¿Puede ver? Maletín. El maletín está sobre la mesa. Yes. So esto es un briefcase. En el tablo. Right? Se agarra con la mano. En el tablo. Yeah. This is un briefcase. All right? This is a attaché, briefcase. Entonces. Mm-hmm. Si así le llaman, yes. Right? This right here. I really don't know what the word is in Spanish. Okay? Yeah. I just know it's this. Briefcase, yes, all right. O sea, se puede decir, es una misma palabra para distinto. Okay, so ¿es maletín entonces? O pregunto, es... No estoy preguntando. Ah, okay, this is Roxana. Apache. What? Apache. Apache, all right. Apache. Oh, Apache. Conté, Apache.
Apached. All right. Con té de tomate. Apached. Con té, teacher. Apached. Right? Apached. Exacto. Eso es un apached. Okay. All right. So, ¿quién ha oído esa palabra? Yami, ¿usted la ha escuchado? Jamás. Yo no. Primera vez. Yo primera vez. Right? So, yo también know. Primera vez. Yo sí lo he escuchado. Okay. Los abogados siempre andan un apached. Yo yes. Sí. All right, very good, excellent, right? So, it's an apachet, dice Roxana. Nueva palabra no. Para mí, thank you. Apachet. All right, con té, very, con té right? Apachet. No es con té, no es con té. Es apachet. Okay, there it is. Apachet. All right. Apachet. All right, so that's a new word for me, right? It's good to learn. It's good to learn, right? Siempre me gusta aprender a veces nuevas palabras también, right? That's a new one, right? Algunos aquí tampoco la habían escuchado antes. So, aprendimos una nueva palabra, right? Pero en inglés se dice briefcase, right? A briefcase. Exacto. A briefcase is, se usa, it is used like to put papers, important papers. En una briefcase se coloca lo que es documentos importantes, lápices, lapiceros, cosas así también que pueden ir adentro. Maybe some people can carry a small, maybe a small laptop, small, real small, like a little small electronic device. Y cuando lo usted abre, tiene como diferentes secciones donde pueden poner tarjetas de negocio, cosas así también. Right? Exactly. So it's basically a briefcase, se utiliza más en el ámbito legal o administrativo de empresas, ¿verdad? La gente que anda con su briefcase. All right. Now, what is the wallet? Ya sabemos que es cell phone, right? Newspaper. We know what newspaper is, right? What is newspaper? Periódico. Okay, very good. What about wallet? Billetera. Okay. Billetera o cartera para hombre, right? For man, right? For man. It's a wallet, right? It's a wallet. All right, very good. What about glasses? What is glasses? Lentes. Okay. Very good. It's un glasses, lentes de sol, ¿verdad? Yeah, exactamente. Parece que esa era una de las preguntas que había en la plataforma, right? Decía glasses. Yeah, o anteojos. O lentes. Okay. O lentes también, otra palabra, yes. Anteojos o lentes. Glasses or sunglasses. Right? Sunglasses. Remember, sunglasses son los oscuros, right? All right. Lentes oscuros, right? So, and then glasses are just como los que tengo yo, right? Sunglasses. Bueno, son ambos, right? Porque sí se cambian color. But, some people, ¿algunos han tenido ustedes transitions? Que se cambia cuando sale el sol. All right, so eso se llaman transitions. Yes. Yeah, photo gray. Yes, yes. Photo gray or transitions, right? Eso significa que tiene las dos funciones, both functions, right? When you go out in the sun, they get dark, and when you come inside, se ponen así como es, like this clear, right? Okay, now, umbrella? Sombrilla. Sombrilla. Very good, very good. And notebook. What is notebook? Agenda. Libreta. Okay. ¿Alguna otra palabra? Cuaderno. Cuaderno, right? Cuaderno. Very good. Very good. Un cuaderno. A notebook. Okay. Now that you know what those things are, I want you to find them. Okay? I want you to find them. Quiero que los encuentren. And you're going to do it using the prepositions of place. All right? Prepositions of place. Let me see. Let me erase this. Okay.
que las manchotas que se ve aquí. A ver. Now, even this. Okay, class, this is the thing. I want you to, quiero que vean dónde están, all right? And I want you to do it, let me see, quiero que lo haga en su cuaderno, all right? Y hagas esta pregunta, ¿dónde está? Aquí está la primera, right? Where is his briefcase? Y luego van a decir, where is his cell phone? Todas son de él, right? Ella nomás está ahí como, aquí están las llaves, right? Here are the keys, right? I guess that's his wife, right? Y él ya está corriendo y todo está en todas partes desordenado, right? Disorganized, right? Quizás tiene aquí una audiencia o algo, right? And he's running, right? He's running. So, what do you think? Where is his cell phone? Remember, hay una aquí que es plural. ¿Cuál sería? Newspaper. Okay. Okay, very good. Glasses. Ven la palabra glasses. Decimos, ¿dónde están los anteojos o anteojo? Anteojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos lentes. Es plural. Por eso decimos audífonos. Porque son dos. Son dos, right? There are two. Two. Dos lentes. Dos. Two. So, por eso es plural. Aunque es un par o aunque es un set, como cuando decimos pantalones, mira, ponerte los pantalones. Entonces, no estamos hablando de cinco pantalones, ¿verdad? Estamos hablando de uno. So, ¿por qué? Porque tiene dos. Uno para cada pie, ¿verdad? Cuando usted se pone los pantalones. But siempre vamos a respetar esa parte gramatical, aunque sea uno. La palabra es plural, por lo cual decimos are. No is. Entonces, ¿cómo vamos a decir la pregunta? ¿Dónde está su... Ajá. Where are his glasses? Very good. Where are his glasses? Right? His glasses. The rest is going to be singular. Espero ya lo estén terminando las preguntas. Right? Son 2, 4, 6. 8. Son 8. There are 8. Where is, el are nomás para glass. Lo demás es plural. Ok, voy a seleccionar a algunos de ustedes para que le haga la pregunta a un compañero o compañera de clase. So I'm going to select one of you. Y ya como ya van a tener las preguntas ya hechas, ya no va a ser necesario que yo se las diga. Right? You're going to do this. I'm going to give you like unos cuantos minutos más para que terminen. Si lo selecciono, espero su participación, right? Pero no dejen el micrófono apagado y apaguen la luz y todo, right? Be like, right? Come on, right? This is your class, right? Esta es su clase, right? Esto está diseñado para ustedes, right? For you to practice. For you to continue. Okay, let me see. Now, are you going to send me this? Right? No, no me lo va a mandar. No. All right, there it is. Attaché, maletín. Hasta se le llama maletín ejecutivo. All right, thank you.
Thank you, Sara Molina, for sending me that. Okay, you have about maybe one more minute, two more minutes to finish. You do not have to send it to me, okay? No es necesario que me lo manden, so you can just write it, porque lo vamos a hacer aquí en clase. Now remember, recuerden, van a hacer la pregunta y también traten de contestarla, right? Porque cuando le llamen a usted, va a responder la respuesta. So try to, ¿dónde están los artículos, right? ¿Qué encontrar? Teacher. No logro distinguir qué es lo que está debajo de los lentes. Debajo de los lentes, ok. ¿Qué artículo es? That could be, puede ser una impresora, printer. It could be una printer, it could be a printer, it could be, se parece que es una printer, all right? Okay. Printer. All right, it's a printer. Una DVD. It could be también, después de ver ahí, ¿qué puede hacer? A stereo system, right? Un stereo system. A stereo system or a DVD. Teacher, ¿cómo se dice sillón? ¿Este? Sofa. Sí, el sofá o sillón. Yeah, you can just say a sofa. A sofa. You can just call it a sofa. Yes. Y el mueble donde está la notebook, ¿cómo sería? Okay, that looks like it's you can call it, es que se mira como puede ser como de oficina. Como un desk. Yeah, you can call it a desk. Yeah, you can call it a desk. All right. Okay. You can call it a desk. Ok, teacher. La primera pregunta dice table. All right, you can call it a desk or puede ser una. Es que se mueve también y tiene. You can call it. También le puede decir small table, una mesa pequeña. Ok. A small table. A small table. Now remember that the word, la palabra sofá es en general, right? A esto se les llaman diferentes formas
Ay, pero la que más se utiliza, sofá para todo. Pero si es un poquito más pequeñita, que uno relaja las manos hacia los lados, más o menos se le llama esto como que son pequeños, una armchair, right? But casi no se usa. Esa es la palabra técnica. ¿Dónde están los filters? Déjame apagar aquí el micrófono. Let me see. I can hear someone. So these are basically like armchairs, right? Pero tiene más estilo como sofá, un poquito más como de algodón, right? Más florentado. But it's normally also called an armchair, right? Esto si tiene ruedas ahí abajo, I don't know, right? Puede ser una rolling table también. Una mesa, ¿han oído de esas de, que se le llama mesa rodante? Que la pueden mover con las ruedas también, right? You can call it that. But you can just say table, small table, desk. I will accept those, right? No le veo ruedas. No, algunas que tienen ruedas. Tienen ruedas abajo que se pueden mover. Se le llaman rolling tables, right? No es que esta tiene, sino que algunas tienen, right? Algunos chineros también tienen ruedas, right? ¿Alguien tiene un chinero con ruedas abajo? ¿No? Yes. Yes, okay. So sometimes algunas cosas así de casa ya llevan como rueditas abajo, algunas, ¿sabes? Algunas no, hay que levantarlas. A las roperas también traen. Yeah, right, some too. Right, some too. All right. Did y'all find it? ¿Quién ha terminado? Who has finished? ¿Nadie? Okay. Your teacher. Linda, you finished? Yes. Tania, you finished? Sandra, Cecilia, okay, you finished? Yes. Okay, I'm going to give like one more minute, okay? Un minuto más. One more minute, and then I'm going to just call, all right? Aquí está la captura, así es que si no lo tiene escrito, pues lo puede ver. You can see it also and decide, utilizando los adverbs of place. All right? On, next to, under, behind, right? Eso ya lo tienen escrito porque ya se lo tienen. Okay, I'm going to call on, let me see. Alguien que haga la pregunta. Let me see. Who said that? Reynaldo, select someone. Seleccione este alguien, por favor, and ask him where is the, where is his, usted elija. Bueno, no sé, la que tengo aquí enfrente, Reina Esperanza. No sé. ¿Por qué? Where is his cell phone? It is under the table. Okay, very good. Very good. Very good. All right, and now you. Ahora usted selecciona a alguien. Rina de Los Ángeles. Ok, Rina de Los Ángeles. Go ahead. Where is his new paper? Rina. It's between the table and briefcase. Okay.
The newspaper is right here, right? Yes. ¿Está en medio de the suitcase y la mesa? Sí. Mm-hmm. On the table. It's on. Está sobre la mesa. Remember que para que sea in between tienen que estar los dos, uno a cada lado. Y la mesa está debajo. Debajo del pelo. Yo le puse, teacher, yo le puse next to. No sé cómo se pronuncia maletín. Yo le puse okay. Next to the briefcase. Next to the briefcase, yes. Right. Si usted le pone next to the briefcase, está correcto. Si le puso on the table, está correcto también. All right. So both are correct. All right. Porque para localizar el periódico necesitamos localizar un artículo más. Y ese artículo sería la mesa o the briefcase. Más fácil la mesa. All right, so y la frase también, on the table. On the table, right? It's on the table. So if you put it's on the table or it's next to the briefcase, you're correct. Okay? You're correct. Okay, next one. Continue, please. Rina, select someone. Reina Esperanza. Reina Esperanza. Where is his umbrella? It is behind the sofa. Okay, it is behind the sofa. Okay, very good, very good. Okay, very good. Now, okay, excellent. ¿Alguien tiene algo diferente con la umbrella? Yo puse under, debajo. Okay. Yo también puse under. Okay, if you put under, it's also correct, right? Porque si está abajo, aunque está detrás, pero está abajo también, right? So, si alguien lo va a buscar, está abajo el sofá, lo primero que va a hacer es agacharse, right? Ahí lo va a ver. So, if you put under, it's also accepted, all right? Porque recuerden, estamos dando la ubicación del objeto. So, it's good. It's good, all right? It's good. That is accepted also. Okay, select someone else. Roxana. Okay. Sería... Where is classes? Okay, repeat it again. Where is classes? Oh, okay, quiero escucharla más cerca. Okay, ¿puede hablar en el micrófono, Reina? Porque no le escucho bien. We are in class. Okay, very good. Okay, very good. Thank you. ¿Y a quién va? A Roxana dijo, ¿verdad? They are on the stereo system. Okay, very good. Very good. Excellent. Very good. Roxana, select someone. Ricardo. All right. Where is wallet? ¿Qué le faltó ahí? ¿Alguien le puede ayudar ahí a Roxana? ¿Qué le faltó ahí? Ella dijo, where is wallet? Is. El posesivo. Ah, cierto. Where is his wallet? Very good. His wallet. ¿A quién llamó Roxana? A Ricardo. Okay. No lo escuchamos. Selecciona a alguien más, por favor, Roxana. Como estoy en el teléfono, no puedo ver nombres. Ok, vamos a llamar aquí. Puedo ver a Ovidio. Ovidio. Okay, ¿podría repetir, por favor? Where is his wallet? Wallet, billetera, ¿no? Exacto. Y entonces sería X under the sofa. Very good. Sofa, right? Sofa. Very good. Ovidio, excellent. Good job. Perfect. Thank you, Roxana.
All right, let me see. Ovidio, parece que falta una, ¿verdad? Cámara. Yeah, camera, right? Okay, Ovidio, seleccione a alguien más y hágale usted la pregunta. Select someone and ask them the question. Sí. Que no haya participado. Okay, ahorita lo miro aquí. Okay. Reina. Where is okay, Umbria? Okay, repeat it again, please. Where is no, Umbria? His. Uh-huh. His. Eso. Where is his? Pues sería sombría, pero no sé cómo se pronuncia. Es que ya le hicimos esa. Ok, pero... La que no hemos hecho. Reinaldo, dígale cuál es. Cámara. Cámara. Where is his camera? Where is his camera? Ok, Ovidio. Where is his? Where is his camera? Eso, very good. ¿Y a quién llamó usted? A Reina. ¿De cuál? Parece que hay dos. Hay dos reinas, ¿no? La que no ha participado. Ok. Yamilet. Ok. Ok. It's in front of the television. Repeat, please. It's in front of the television. Very good. Very good. Excellent. Good job. Good job. All right. Good job. All right, now. Que también podría aplicar next to, próximo. ¿Cómo? Dijo enfrente de la cámara. No. Enfrente de la televisión, ¿no? Yes. ¿Eh? Pero podía aplicar también next to, a la, próximo. A la par de? A la par de la televisión, eso bien, ¿no? No, podía poner X on the floor. Floor, no sé cómo se pronuncia, puede decir, está sobre el piso. Sobre el piso. Yes, mm-hmm. Pero no está a la par de la televisión, está como enfrente, right? ¿Por qué? Okay, ¿por qué? Pero dice, bueno, pues si yo lo veo de este lado, está a la par, right? Pero como la televisión tiene la pantalla aquí enfrente, normalmente... La televisión está sobre una mesita. Right, so... Oh, bueno. So, it's pretty much in front of, right? Porque en una televisión uno ve la pantalla directamente. Si algo está enfrente, uno dice enfrente de, right? Okay. So, okay. No problem. So, it's in front of or on the floor. On the floor también. Alguien dijo on the floor. I think yo sí lo había puesto. Yeah, yo lo había puesto on the floor. Yeah, that's correct also, right? Ahí está en el piso, right? So, it's on the floor, no. Yes. Es que se ve que la parte de abajo del televisor también es parte del televisor. Y cabal, así se mira. Yeah, right. De los pica piedra de la televisión. Let me see. All right. So, yeah, it's like real weird, right? Ya la foto no es la mejor, pero por lo menos tenemos la idea, right? Falta cell phone. Yeah. Oh, the cell phone. All right. Go ahead. Yo no lo encontré, ¿dónde está? Where is the cell phone? Tell Roxana where. Under the table. Under the table. Under the table. Pero ¿dónde? No lo veo. A ver. Pero ¿dónde? Ah, debajo. It's under the table. It's under the table. Sé como estoy en el teléfono y tengo que agrandarlo, pero no lo veo. Okay, but you see it now, Roxana? ¿Sí lo puede ver? Okay. All right, okay, great. Sí. Yes, all right, good. All right, let me see. Okay, déjame apagar un micrófono ahí, estoy oyendo ahí unos animalitos. All right. Unos dogs, unos perritos. Okay, class. Now, let's look at this. Just a little practice with the time. All right. Remember this. Recuerden esto, okay? Quiero que se vayan hoy tan siquiera al 100% con esto.
El past y el que no tomar captura, please do so, ¿ok? El past se utiliza de este lado del reloj y el to este lado, ¿ok? Si la aguja está ya aquí en anaranjado o lo amarillo, como lo pueden ver, ya no se utiliza el past, se utiliza el to, como decimos, para las, right? So, having said that, haber dicho eso, what time is it here, class? It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Yes, that is correct. 12 o'clock. 12 o'clock. ¿Qué significa o'clock? En punto. En punto. Right. Exactly. Exactly. Very good. 12 o'clock. All right. So now, what about this one? Acuérdense, tomen el tiempo de acordarse lo que les dije aquí. 5 past 12. Okay, or? 12:05. Is. Is 5 past 12. Okay, ¿y las otras formas? 05. Okay, pero it's completo. 12:05. Eso. 12:05. It's 12:05. Very good. Si dicen 05, están diciendo 5. ¿5 qué? Right? Son las 12:05, right? 12:05. Very good. 12:05. Very good. What time is it here? It's a quarter. It's a quarter past 12. It's a quarter past 12. Or? It's 12:15. It's 12:16. 12:16. 12:15. 15, right? 15. 16. All right, very good. 12:15 or a quarter past 12. Very good, very good. ¿Alguien quería decir algo? Someone wanted to say something, no? Okay. What about this one right here? Victor, what time is it right here? It's 12. It's 12 al pas. Reynaldo, repeat. 50 past 12. Okay. All right, ¿alguien más? Se escucha mucho ruido. Sí, voy a apagar el micrófono. Sí, es. It's okay. 50 past 12. It's al past 12. It's 12:30. Okay, very good. Or? 12:30. 12:30, right? 12:30, yeah. 12:30, right? It's 12:30, right? 12:30 or 30 is 12:30. All right? Very good. Very good. Excellent. Y aquí está, ¿eh? Aquí está en la pantalla, nomás es de ver, right? Very good. It's 12:30. Very good. Now, what about this one right here? Let me see this one. It's a quarter to one. Okay, it's a quarter to one. Very good. Perfect. A quarter to one, right? Or? It's 45. It's 16. 12:45. Reynaldo, what did you say? 12:45. Okay, very good. It's 12:45. Or a quarter to... Y si quiero decir... 15 en vez de decir un cuarto. 15. It's 16. To one. Very good. It's 15:1, right? 15:1, el two, right? Después de los minutos. 15:1. Para la una. Right. Very good. Excellent. What about the last one? Yes? Quiero decir, son las 11 en punto. Okay. Class? O'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. It's 12 o'clock. It's o'clock. No. The 11 o'clock. It's 11 o'clock. Eso, yes.
11 o'clock. Yes, Ovidio, that is correct. It's 11 o'clock. Perfect. Okay, the last one. What about this last one? It's 5 to 3. 5 to 3. Okay, very good, very good. Excellent. More? It's 3:45. Come on. It's 3:55. Okay, no son las 3:55. It's 2:55. All right, very good, right? 2:55, right? 2:55. It's 2:55. Ya casi va a llegar a las 5 para las 3, right? So esta aguja va a bajar un pelito nomás. 3, right? Si serían las 3:55, esta aguja estaría más cercana a las 4. Right? Estaría como por aquí. Right? It will be somewhere around here. It would be something like that. Si fueran las 3:55. All right. So it's 5 to 3 or it's 2:55. 2:55. What time is it right now, Sandra? Noemi? ¿Qué hora son ahorita? What time is it right now? It's 5 to 9. Okay, very good. Or? It's 8:55. Very good. Perfect. Perfect. Excellent. Good job. All right. Let me see. Te voy a llamar a alguien más. Diana, ya no la he escuchado yo. Diana, all right. I haven't heard you. Dun, dun, dun. Diana, yo sé que ya cambió la hora, right? So what time is it right now? It's 8:56. Okay, Diana, no es la K, K. Okay, es, ya voy a decir esta palabra, pero no, la X, all right, diga six. Six. Eso, right, diga X. X. Okay, now, six. ¿Otra vez? Six. Very good. Ahora dígalo de nuevo. It's 8:56. Very good. Déjame para un micrófono aquí. Okay. Go ahead. Repeat it. It's 8. Okay. Okay. No se esfuerce con la S. Estoy viendo la confusión con la S. It's. No, es que usted cierra los labios. Cuando usted cierra va a pronunciar la P. Ok. It's. No. Ok. It's. Eso. Very good. Very good. It's. Ahora dígalo. It's 80. No, no es 80. Eight. No. 8:56. Seven, porque ya son 7. Ah, okay, very good. Okay, 7, pero yo quiero que diga el 6. Six. No, 6. 6. Eso, very good. Thank you, Diana. Very okay. Good. Perfect. Okay, let me see. Okay, class, we are finished with this. And I hope you learned a lot. Espero hayan aprendido mucho y les felicito a todos que participan y siempre están pendientes, han hecho sus tareas. And remember, continue, okay? Continue to grow, continúen de crecer, progresar, aprender algo nuevo, right? Especially English, right? Especially English. Y como les he dicho desde el inicio, right? Aprovechen la oportunidad. Right? Créanme que hay bastantes en la lista, right? Y no le den esa opción a alguien más cuando usted ya la tiene, esa oportunidad, right? Recuerde, si ustedes hacen los requisitos establecidos por INSAFOR, no va a tener ningún inconveniente. Los inconvenientes se los hacen cuando se atrasan, cuando dejan todo a último minuto,
right? Entonces van a llegar las llamadas, que aquí, que allá, y todo eso. So, si ustedes en el siguiente módulo contienen o mantienen esa disciplina de hacer todo a tiempo y todo, les garantizo que todo les va a ir bien fluido, right? Everything will be smooth for you, all right? Everything will be smooth, right? And como siempre, les deseo lo mejor en todo lo que hagan, en su progreso, en su esfuerzo. Yo sé que es un esfuerzo. Todos trabajan, algunos trabajan más horas que otros, pero al final el esfuerzo que toman para estar aquí en clases, para hacer las actividades y todo, o sea, demuestra bastante de ustedes, right? Demuestra bastante de ustedes. Así es que les agradezco. Y ahorita vamos a hacer lo que es la finalización de la asistencia. Diana. ¿Diana? Sí. Ok, thank you. José Manuel. José Manuel. Ok, thank you. Linda. Veronica. Present. Thank you. Ovidio. Present, teacher. Ok, thank you. Pablo. Present, teacher. All right, thank you. Patricia. Patricia. Okay, I see you right there. Thank you. Mira ahí su mano. Reina Esperanza. Reina Esperanza. Are you here? You have problem connecting. Okay. Let me see. Reinaldo. Present. Okay, thank you. René. Present, teacher. Nice to meet you. Thank you for all. All right. Thank you. Thank you, René. Yami. Present. Okay, thank you. Ricardo. Present. Okay, thank you. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Present. Okay, thank you. Rosa Melanie. Sé que estaba aquí temprano. All right, let me see. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Okay, zero, zero. Samuel Eduardo. Okay, thank you. Let me see. Sandra Cecilia. Present. Thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Okay, thank you. Sara Maria. Present. Thank you. Sidna Eunice. Present. Thank you, Sonia Raquel. Present. Thank you, Tania. Present. Thank you, Ulisser. Ulisser Gustavo. Okay, sir. Let me see. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you, Victor. Victor Samuel. Present. Okay, thank you. Roxana. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Thank you. Jessica. Present. Okay, thank you. Jocelyn. Jocelyn. Okay, not here. Let's see. Okay. Let me see something. Let me ver algo aquí. Que déjeme apagar aquí un micrófono. A ver. Se me apagó la tablet, dice Esperanza. A ver. All right, Patricia. Gracias por su apoyo. Dice, por su paciencia para con nosotros, teacher. Deja un buen recuerdo en cada uno. All right. Deja un buen recuerdo en cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente a usted y toda su familia. Ok, thank you, Saraí. Patricia, thank you. Thank you, gracias por esas palabras de agradecimiento y lindas palabras. Thank you, all right. Thank you por el mensaje. Okay, now, let me see. Okay, when you finish this, ya que usted completado, ya que Inglés Corporativo ve la asistencia final, o sea, hasta hoy, y llega usted a un número
establecido por INSAFOR por minutos. Recuerde que es por minutos. No es porque entró y se salió, ¿verdad? Entró y se salió, ¿verdad? Es por minutos. Right? Let me see. So, when they see that, y ya todo lo que, como yo la, ya lo puse en el grupo, que completaron ya la plataforma, ¿right? Y ya queda ahí también, para, por si alguien cuestiona algo de ustedes, yo subiría sus notas, ¿all right? So, su nota, pues yo me encargo de hacer la asistencia, no. La asistencia sí, aquí en clase, pero los minutos no, los minutos son electrónicamente generados cuando usted entra con su correo. Now, les han comentado, ok, thank you Tania, thank you, gracias por sus comentarios, sus palabras, lindas palabras, thank you. Y ya les comentaron sobre, cuando usted termine, les van a llamar o quizás ya les dijeron, de su certificado, quienes ya los tienen aprobados en algún momento les van a llamar para que lo vayan a recoger, ¿ok? Y en el caso, teacher, que no he llenado los formularios para el nuevo módulo, que no me ahí, he quedado tiempo. Ahí ya, yo pienso que ya el tiempo, no sé si ya se venció, right? Ahí yo no tendría nada que ver ahí, Roxana, el plazo que dieron, no sé si alguien sabe la fecha. 15, hasta el 15, teacher. Ok, entonces ahí está la fecha. Ah, yo pienso que ahí les decía en el mensaje. All right, so, bueno, entonces cualquier cosa, pues se comunican con el área administrativa, porque hoy sería nuestro último día de clase. And remember, agradezco a todos y estoy leyendo aquí los comentarios, right? Y espero continúen con el siguiente módulo, right? Pronto estarían contactando con ustedes para darles la fecha tentativa, right? No es que ya lunes ya empezamos, no. So, les estaría ya el plazo de trámite, de papeleo, right? Si yo pienso que el 15 fue el día, entonces ya estos días estarían los trámites ya para que ver el último día aquí de clase y INSAFOR para que habilite ya su siguiente módulo, right? And remember, la área administrativa siempre está disponible para ustedes. Cualquier pregunta que tengan, y se puede contactar ya con ellos, ya no sería conmigo con respecto al siguiente módulo. Thank you, Sandra, Janet, por sus palabras. And Rina de Los Ángeles, thank you also. All right, for your words. Aquí estoy viendo, nice to meet you, teacher. Okay, anyone have anything to say? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a una opinión or something? Aquí estoy también abierto a opiniones. Okay, gracias, Rina. Muchas gracias, teacher Sandra Janet. Okay. Agradecido, Mr. Thank you, Jose Manuel. Diana, thank you, teacher. Okay, thank you, Diana. Ok, class, entonces si no hay nada más que decir, les deseo éxitos en todo. Si alguien quiere decir algo, aquí está el micrófono abierto. Solo agradecerle, teacher, por la paciencia que ha tenido con nosotros. All right. Para poder terminar nuestra plataforma, nuestras tareas, y hemos aprendido mucho, hemos conocido nuevas personas y hemos hablado también frente a la cámara, que no lo hacíamos. Okay, no problem. Thank you for participating, Sandra. Right. Igual, okay. Tipo, muchas gracias. Gracias por su paciencia y por ayudarnos. Gracias. Feliz noche. Okay, Pablo. Thank you. Thank you. Okay. Buen teacher, agradecido por la enseñanza que nos ha dado. Pero la verdad que es que admirarlo mucho, ¿verdad? Porque hay muchos que no tienen la paciencia que usted tiene. Y Dios lo bendiga mucho. Okay, thank you, Victor. Muchas gracias por la señora. Okay, thank you, Victor. Okay. Igual, gracias, teacher, por la enseñanza, el método que utilizó. Nos ha ayudado a poder crecer en lo básico. Y pues solo está poner de nuestra parte para el siguiente módulo y seguir aprendiendo más. Okay. Así que gracias, teacher. Okay, well, gracias, teacher. Okay, agradecerle por la paciencia y
Y las disculpas del caso, que a veces no podía acudir, pero no era porque yo no quisiera, ¿no? Pero le agradezco por darme la oportunidad de más o menos ponerme al día, ¿no? Sí, me acuerdo porque cuando inició. Cuando uno deja de estudiar un tiempo, ya es como que el cerebro se encallara y después comienza otra vez. Sí, ¿sí? Ok. Como la matemática, ¿no? Sí, fue un gusto ayudarle, Ovidio. Y también se acuerda cuando no podía entrar a la plataforma, que le di una conferencia sí, sí. Así, individual. Yo me recuerdo de todo eso y muy agradecido, Ticho. Okay. Y esperamos ponernos ya en onda si tenemos la oportunidad para la próxima. Ok. Very muy good. Agradecido. Ok, well, thank you, Ovidio. Gracias. Y si necesitamos ayuda, podemos buscar. ¿Disculpe? Si necesitamos ayuda, podemos buscarlo, si no es usted el que nos esté dando el otro módulo. Sí, claro, claro. Sí, no problem, right? No problem. There's no problem with that. Muchas gracias. All right? Uno de docente, a veces, esa es una de las responsabilidades, ¿verdad? Que a veces uno no deja de enseñar y hay alumnos que siempre se contactan con uno y con gusto. All right? Con gusto. All right. No problem. All right? Cualquier duda, cualquier cosa, trámites que hagan de aquí en el futuro y necesitan a alguien, yo me acuerdo del teacher Henry, lo voy a llamar a él, right? Algún trámite que haga o aquí o fuera del país, right? Something you need, estoy disponible a ayudarles en cualquier situación. All right? Muchas gracias. All right, no problem. Anyone else? If not, si no, pues entonces cerramos aquí la sesión y les deseo un feliz fin de semana. Have a great weekend. Take care. Se les aprecia. Un gusto haber conocido. Y si algo nos vemos en el futuro, pues así será, right? If not, I wish you the best. Reynaldo, you want to say something? ¿Quería decir algo? No. Okay. All right. Muchas gracias, igual, por todo. All right, no problem. Muy agradecido. Okay, Renato. Entonces, much love to you. Take care. Have a great weekend. Blessings. Y se cuidan. Rodrigo. Bye, teacher. Victor. All right. Ahora nos queremos ir. That's good. All right. Cuídense. Hopefully we meet in the future, right? You take care. Bye-bye. No, primero Dios nos volvamos a encontrar, chicos. Cuídense. Okay. All right. Ya, igualmente. Okay. Bye. Bye-bye. 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 Bye. Good night. Bye, teacher. Bye-bye. Bye.